Filosofía americana y filosofía de lo americano. No parece difícil llegar a ciertos acuerdos esenciales sobre la cuestión de la filosofía de lo americano, tan debatida en relación con la cuestión de la filosofía americana. Se ha producido aquí el encuentro de dos direcciones, ninguna de ambas formulada en términos puros o radicales. La primera tiende a identificar la filosofía americana con la filosofía de lo americano, o como se ha dicho también, de las circunstancias americanas. Reflexión en torno a las realidades y problemas de América. La segunda, juzgando tal tema reñido con la universalidad de los objetos filosóficos, tiende aún a negar sentido a la misma expresión filosofía americana. Tendencias límites, graduadas por múltiples concesiones o reservas. La filosofía de lo americano es, por lo pronto, legítima. Pero siempre que no se la entienda como... Por un lado, es menos, y hasta bastante menos, que esta. Por otro, la desborda, sobrepasa sus límites. Tiene su sitio propio en el seno de tres ramas de la filosofía sistemática universal: la antropología filosófica, la filosofía de la historia y la filosofía de la cultura. Estas tres ramas de la filosofía poseen, como todas las otras, empezando por las tres clásicas que subsisten de la sistematización aristotélica, metafísica, lógica y moral, una parte general y una parte especial o aplicada. La filosofía de lo americano pertenece a esta parte especial o aplicada. En definitiva, la filosofía de lo americano es la filosofía del hombre, la historia y la cultura de América. La estrecha correlación de estos tres entes, hombre, historia, cultura, tan inseparables en la especulación filosófica, explica la unidad con que de hecho se ha presentado la filosofía de lo americano en corte transversal de aquellos tres dominios. Tal unidad encuentra su expresión en la noción de circunstancias aplicada inicialmente por Ortega a España. Su filosofía de las circunstancias española, en gran parte inspiradora de la filosofía de las circunstancias americanas, no era otra cosa que filosofía de lo español, como filosofía del hombre, la historia y la cultura de España. Si entraba además el marco físico, como ha entrado también en la filosofía de lo americano, era, no en cuanto pura naturaleza, sino en cuanto aquellos tres mencionados entes no escapan al condicionamiento telúrico de la geografía, el territorio, el paisaje. Se mueve, pues, la filosofía de lo americano en ciertos sectores o apartados especiales de ramas también especiales de la filosofía. No por eso deja de participar de la universalidad que es siempre propia de esta, en la medida en que la especulación, por particularizada que sea en su objeto, aparezca incorporada o referida a conceptuaciones teóricas generales. Por este camino se llega legítimamente hasta lo metafísico u ontológico, pero solo en el sentido en que todas las ramas filosóficas hunden en definitiva sus raíces en la problemática del ser, que es propia de la filosofía primera. La filosofía americana, por su parte, no es tal porque sea filosofía de lo americano. La americanidad de la filosofía americana resulta de lo americano, no de su objeto, o sea, sobre lo que se filosofa,
sino de su sujeto, o sea, quien filosofa. En esto su caso no difiere del de todas aquellas otras filosofías con denominación gentilicia, como griega, romana, francesa, inglesa, alemana, oriental, occidental, europea. No es americana porque sea reflexión sobre las circunstancias americanas, sino desde ellas, sobre la universidad de los objetos filosóficos. Lo americano figura entre estos objetos, pero aunque sea para ella asunto privilegiado, figura en las mismas condiciones sistemáticas que, por ejemplo, lo europeo, como capítulo especial de partes especiales de ramas filosóficas, a su vez especiales. Algunos ejemplos. Filosofía del entendimiento, de Bello, o los problemas de la libertad y los del determinismo, de Baferreira, o teoría del hombre, de Romero, son obras que pertenecen a la filosofía americana sin ser filosofía de lo americano. América en la historia, de Sea, o el perfil del hombre y la cultura en México, de Ramos, o análisis del ser del mexicano, de Uranga, son obras que pertenecen a la filosofía americana, siendo, además, filosofía de lo americano. Lo son en el triple campo de la filosofía de la historia, de la filosofía de la cultura y de la antropología filosófica. Pero en sus partes especiales o aplicadas, desde que la historia, la cultura y el hombre de qué se trata se hallan particularmente concretados. Esos mismos pensadores, por lo demás, tienen otros libros y trabajos que, perteneciendo también, desde luego, a la filosofía americana, no son, por su asunto, filosofía de lo americano. Resulta de lo dicho que la filosofía de lo americano no es privativa de la filosofía americana, como la filosofía de lo europeo no es privativa de la filosofía europea. Y podría decirse lo mismo con referencia a otras entidades culturales más o menos convencionales, como Oriente, Occidente, Islam, mundo sajón, mundo hispánico, etc. La obra de Ortega, Meditación de Europa, es filosofía europea y a la vez de lo europeo. Pero Meditaciones Sudamericanas, de Kaiserling, es filosofía de lo americano, siendo también europea. Los ejemplos podrían multiplicarse. El de Ortega, como ejemplo, es bien completo. Todo su pensamiento se inscribe en la filosofía europea, pero hizo ocasionalmente filosofía de lo occidental, de lo europeo, de lo español y también de lo americano, sin perjuicio de su obra en otros dominios, como los de la ontología, la gnoseología, la ética o la estética. Se comprende entonces cómo la filosofía de lo americano no se encierra en los límites de la filosofía americana. Lo americano puede ser tema de la filosofía europea u otra, del mismo modo que lo europeo puede ser, como lo ha sido tantas veces, tema de la filosofía americana u otra. Pero si, por un lado, lo americano como objeto filosófico rebasa los límites de la filosofía americana, por otro, está lejos de cubrir la totalidad del área de esta. Aquí estaba el error teórico, aunque no pragmático en sus circunstancias, de Alberdi, primer postulador en el Montevideo de 1840 de la filosofía americana. La circunscribía al esclarecimiento y solución de los problemas americanos en la existencia política, social y cultural de nuestros países. En suma, solo filosofía de la cultura. Y esta no es lo que tiene de genérico, sino espacial y temporalmente particularizada. Y todavía, en su caso, dominada antes por preocupaciones de axiología práctica en la fijación de una tabla de valores nacionales, que por el interés de una indagación teórica de nuestra realidad.
Dicho sea sin mengua de la excepcional significación histórica y americanista de su ensayo, comprensión hecha de las condiciones y exigencias del momento que vivía. ¿Cuánto precede? Reclama algunas puntualizaciones finales. Si lo americano puede ser abordado desde la filosofía americana, como desde, por ejemplo, la filosofía europea, esos diversos enfoques, además de igualmente legítimos, son complementarios. La visión filosófica de lo americano, desde las circunstancias americanas, se enriquece al recibir el aporte de la llevada a cabo desde otras circunstancias. Y la visión de lo americano por un pensador de Europa es una visión desde circunstancias culturales europeas, aunque ese pensador la apoye en un contacto físico y humano directo con América. La filosofía de lo americano, que más especialmente nos importa, es, sin embargo, la que se cumple desde las circunstancias americanas, o sea, en el seno de la misma filosofía americana. Es la que más esencialmente nos importa, no porque la que se haga desde otras circunstancias no pueda ser, como interpretación, más certera o más profunda, sino porque ella será la más genuina o auténtica, en cuanto a expresión o versión, en definitiva realización, de nuestro propio ser. Desde las circunstancias americanas no quiere decir, por otra parte, estricta oriundez cisatlántica del sujeto individual que filosofa. Basta la incorporación y arraigo de éste en el medio cultural de nuestro continente para que participe de nuestras circunstancias y pertenezca, por lo tanto, a la filosofía americana. Dándose todavía el caso de los filósofos de la emigración española republicana, en quienes ese arraigo e incorporación se ha cumplido sin desvincularse de la filosofía española, al vivir y pensar como unidad indivisible la gran comunidad hispánica de uno y otro lado del Atlántico. Esa es la filosofía de lo americano que más esencialmente nos importa. Y lo que nos importa es mucho. No por arbitrariedad intelectual, la filosofía de lo americano ha florecido y cundido tanto en los últimos lustros. Si la filosofía americana, y en general la hispánica, se aplica con tanta frecuencia a meditar y teorizar sobre sí misma y sobre la cultura que le es propia, es por lo conflictual y crítico de su marginalidad en el campo de la cultura occidental. Las demandas de autognosis se vuelven aquí mayores que en el caso de filosofías nacionales de plenitud histórica, para las cuales, con todo, un momento llega en que fenómenos de crisis aparecen también, obligándolas a volverse sobre sí mismas. Para la cultura americana, tales fenómenos de crisis se han agudizado en nuestra época, de donde la justificada intensificación de la especulación americanista.